Hoy hemos salido a la calle a preguntarle a las personas sobre primeros auxilios y deporte. Quédate con nosotras. Imagínate que estás entrando en un gimnasio y a una persona se le caen unas pesas encima. ¿Qué es lo que harías? Bueno, lo primero yo creo que es quitarle las pesas si las tiene encima. Ver el estado de la persona, si está consciente o inconsciente. Yo le quitaría la pesa de encima, pero diciéndole que no se mueva. Vas por el parque y ves un choque entre una bici y un corredor. ¿Sabes lo que tienes que hacer o lo que es la conducta PAS? No la conozco, la verdad. Igual puede ser primeros auxilios. Proteger, ¿no? Primero. Sí. Ver si están conscientes. PAS significa proteger, avisar y socorrer. ¿Que están los dos en el suelo tirados? Sí. No moverle, por supuesto, pues no sabemos de qué se trata. Que no se muevan hasta que llegue la ambulancia. Y avisar. Y llamar también al teléfono de emergencia. Y socorrer, tratar de hacer lo que pueda. Imagina que estás jugando al pádel con tus amigos y amigas. Una de ellas se desploma y entra en parada cardíaca. ¿Sabrías cómo actuar? ¿Alguna vez has escuchado lo que es una RCP? Sí que sé lo que es la RCP. Sí sé qué es, pero no sé cómo se hace. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar? Suele haber desfibriladores por aquí, por esas zonas. Hay que apretar, digamos, el pecho de forma rítmica. ¿Qué música podemos utilizar para esta reanimación cardiopulmonar? Para conseguir el ritmo y la frecuencia 100-120. Te voy a decir tres, a ver si sabes cuál es, ¿vale? Bee Gees, de Staying Alive, La Macarena de Los del Río y Titi me preguntó de Bad Bunny. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Bad Bunny no creo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tú... Staying Alive, la de los Bee Gees. Titi me preguntó. Staying Alive, Staying Alive. En realidad sí que sirve. Y para los niños más pequeños la de Bob Esponja. Y ahora, ¿sabrías decirme dónde hay un desfibrilador cerca? Y si hubiera que utilizarlo, ¿sabrías? Espero que haya un desfibrilador cerca. En la entrada del parque hay uno. Y no tendría ni idea de utilizarlo. Sé lo que es, no lo sé utilizar y la verdad no sé si hay uno por acá cerca. Creo que se coloca uno acá, uno al lado, pero no sé. Igual creo que ahí están las instrucciones en el desfibrilador. Suele haber en muchas zonas y suele tener las instrucciones. Y en el caso de que no supieras utilizarlo, llamando al 112, ellos te dicen por teléfono cómo utilizarlo. Ah, mira, genial. Gracias a vosotros.